Estimado estudiante, bienvenido a la unidad 1 de este módulo denominada Introducción a la Investigación. La investigación es muy útil para diferentes propósitos: crear nuevos sistemas y productos, resolver problemas económicos, sociales y ambientales, desarrollar un nuevo componente de uso industrial, obtener datos, encontrar mercados, diseñar soluciones e incluso evaluar si estamos haciendo lo correcto. De igual forma, es muy conveniente usar este recurso aunque se trate de una pequeña empresa familiar, pues cuanta más investigación se produzca, mayor será el progreso, ya sea de un país, región, ciudad, comunidad, empresa, grupo o individuo. Por otro lado, se trata de un trabajo que implica un proceso metódico, que debe ser realizado de forma organizada y objetiva a fin de que los resultados obtenidos representen o reflejen la realidad tanto como sea posible. Para desarrollar ciencia se necesita de la investigación, es decir, no basta únicamente con aprender, sino hay que saber aplicarlo a otros contextos y escenarios. Para ello es imprescindible que como estudiantes nos involucremos en el camino de la ciencia, sus métodos y técnicas. Concretamente, se pretende que el estudiante en esta primera unidad comprenda algunos conceptos básicos como son ciencia, investigación científica y método científico, además que conozca las formas de graduarse en el posgrado y los elementos necesarios para formular su propuesta de investigación. Las actividades de evaluación planificadas en esta unidad son el foro Ideas de Investigación, la autoevaluación 1, basada en dos contextos de aprendizaje, y finalmente una tarea que busca que usted plantee su tema de investigación. Luego de esto, le animo a revisar la siguiente unidad.